El primer grupo fue como más calmo, el segundo dio muchas ideas y el tercero como fue más reflexivo porque fue un vuelo y un vuelo. Entonces el tercer grupo fue más, a partir de lo que ya estaba puesto, pues sumaban, aportaban cosas nuevas. Me gustó mucho porque para hacer un tema que todo el mundo decía que era como difícil, lo de las herramientas, han salido muchísimas cosas. Entonces tengo aquí algunas ideas y luego complemento. Lo primero, la pregunta era, ¿qué herramientas han servido a tu colectivo para articularse con otros movimientos sociales? Entonces, una cosa que, a la que se le ha dado mucho valor es a la idea de sumar como una actitud. En lugar de cuestionar y sumar, pues como te reconozco como alguien que comparte cosas conmigo, pues me siento junto a ti. Y me planteo hacer cosas y confío en ti, ¿no? Algo que no es muy básico, pero que es muy importante. Luego, otra cosa que también se ha dicho es como herramienta en los procesos formativos en donde hemos metido el proceso de desaprender algunas cosas con las que veníamos. Y no solamente aprender cosas nuevas, sino como desarmarnos un poquito para avanzar y transformar la cultura, ¿no? Que era algo básico. Luego, se habló de que quizá, bueno, que por un lado las herramientas virtuales tipo Twitter, la radio y una serie de otros medios nos habían ayudado mucho a articularnos, pero que no son las únicas, que cara a cara nos ha ayudado muchísimo en el tema de la confianza, sobre todo. Entonces eso complementa. Dicen, nos gustan los espacios informales, divertidos, que no son ocio, porque al final son de militancia, pero de que nos encuentran como personas, pero que también nos permiten ser creativos. Son espacios donde generan muchas ideas, como las cañas o centros de comer con una gente, que luego ya, si eso, va a ser transformar en una cosa. Y otra cosa que se dijo también es que el hecho de hacer espacios que pueden ser redes o pueden ser espacios físicos, como una plaza o un espacio como un centro social, nos ayuda a que nos encontremos y encontrar la complementariedad entre las potencialidades que tenemos. Eso ha sido al final como que lo más resaltante, decir que en general yo creo que la cuestión logística nos costó un poco más, pero al final habían también muchas ideas y me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. He dicho 3 minutos y has tomado los 3 minutos. Respetando el acuerdo que tenemos de empezar y acabar a tiempo, voy a avisar que son las 10 por si había personas que tenían que irse hasta ahora. Entonces, pues las personas que se tengan que ir, pues muchas gracias por venir y siento no poder darles el espacio de despedida, que vayan saliendo libremente. Y vamos a intentar acabar como hay 10 y cuarto, ¿vale? Y bueno, no pasarnos de 1/4, vamos a intentar si puede ser. Vale. Siguiente. ¿Necesitas tú decir algo más? Bueno, la pregunta de esta mesa era: ¿qué prácticas han contribuido a los cuidados entre los movimientos sociales y sus personas? Entonces, bueno, fue un poco también como contó Adriana: el primer grupo fue bastante fluido, iban saliendo las ideas y muchas de ellas relacionadas, ¿no?, unas con otras. Luego, en el segundo grupo sí hubo como un poco más de debate, más ideas un poco más distantes, pero igual servían de aporte. Y el último grupo también, ¿no? Tenía ya ahí como un poco el mapa hecho y fue también aportando y incluyendo más cosas. Entonces lo que hicimos fue como resumir un poco en ejes o en temas que se repetían mucho y dentro de los cuales se engloban otras prácticas, ¿no? Todo relacionado con el tema del cuidado. Y decía así, en primer lugar es compartir espacios, espacios de ocio, como por ejemplo salió mucho el tema de las cañas con las asambleas, todas estas cosas, espacios de ocio, también compartir luchas, ¿no?, que también nos acerca mucho. Y bueno, se refiere esto un poco a estar no solo siempre pendiente del lado de la militancia, del activismo, sino también compenetrar con el lado humano de las personas. Luego estaba el respeto, que fue una palabra que también salió mucho en el papelógrafo, respeto. Respeto de tiempos, de espacios, de la vida personal de cada una, de la cultura organizativa de los otros colectivos, ¿no? Porque a veces como que nos cuesta entendernos con otros colectivos por el hecho de que simplemente son otro grupo de personas distintas que se organizan de otra manera, que a lo mejor ven las cosas de otra manera, y saber respetar eso.
Otra cosa también muy importante que salió fue la escucha activa, saber escuchar y la sinceridad. Luego otro de los temas también que salió mucho, el tema de los valores, como por ejemplo confianza, compromiso, el tema del amor, ¿no? Que, como dicen por ahí, que todo lo que se hace del amor no puede salir mal, o sí. Solidaridad y empatía también. El tema de la empatía siempre sale mucho también cuando se habla de prácticas de cuidado. Saber ponerse en los zapatos de la otra persona. Otro de los ejes era prácticas de cuidado más inclusivas. Y aquí salieron cosas también interesantes como dinámicas de resolución de conflictos. Una cosa interesante que salió fue turnos de cuidado de niños y niñas, ¿no? Para las personas que tienen hijos o hijas y que quieren participar en colectivos y pues se les complica más, pues hacer una especie de red de colaboración. Y por último, pero no menos importante, feminismo, perspectiva de género y nuevas masculinidades, ¿no? Que tiene que ser como un eje transversal dentro de las buenas prácticas de cuidado. Y eso. ¡Dos minutos! Gracias, anfitrión. Pues. ¿Sí? Vamos allá. Es posible que tarde menos de 2 minutos porque. No, tienes que tardar menos de. A ver si tomas la hora. No, es posible. Yo he sintetizado tanto bien que es posible que tarde menos. Para empezar, mi pregunta era: ¿qué factores dificultan la articulación entre movimientos sociales y qué acciones han ayudado a superar esta dificultad? Ya, para empezar, por las cosas que dificultan. Podríamos decir que el individualismo y el personalismo afectan mucho al funcionamiento de los colectivos. Al final se acaba identificando un poco la tarea con la persona en vez de que sea algo fluyendo. Para seguir, podemos decir que la falta de comunicación e interés afecta mucho a la hora de articular un poco los movimientos. Pero al mismo tiempo hay un exceso de información, porque podríamos decir que mientras que parece que falta una herramienta, un mecanismo de comunicación, al mismo tiempo se produce un exceso de información. Entonces habría que encontrar un poco ahí cuál es la pauta y cuáles son las soluciones que luego se han esbozado un poco, pero que no hemos llegado a profundizar por falta de tiempo. Podríamos decir que la competencia se ha introducido también de forma indirecta, puede ser dentro de los movimientos sociales. Muchas veces fomentado por la institución, porque intentamos competir por ayudas, por subvenciones, por tal, y también ha salido el tema este de que fomenta la competencia. Al final, en vez de cooperar, acabamos compitiendo incluso por números, por quién hace más, quién consigue aglutinar a más gente. El tema de la visibilidad, un poco también en relación con la comunicación. Los compañeros han hecho un énfasis grande en el tema de visibilizar. Y como última dificultad, la falta de estrategias comunes, que es un poco lo que engloba un poco todas estas dificultades, que al final, no, por culpa de todas ellas, no podemos encontrar un camino común. Así. Por otro lado, el lado positivo, cuáles son las cosas que acaban ayudando, se podría decir que, bueno, buscar un poco la eficiencia en esa comunicación. Ha surgido un poco la idea de centralizamos la comunicación para que haya una referencia constante. Sí, pero a la vez respetando un poco esa capacidad de tener múltiples visiones, ¿no? En plan, de tener pluralidad y un poco respetar esos objetivos comunes. También podríamos decir que en la elaboración de una agenda colectiva sería algo que ayudaría mucho. Pero sobre todo han salido dos ejes, que es el tema de las referencias físicas, como un espacio, o recuperar la calle, o tener un sitio en común donde encontrarnos. Y también un poco recuperar una idea común, un objetivo común que nos haga unirnos y luchar todos hacia ese mismo objetivo. Ha salido cosas como el concepto local, que es un poco llevar a cabo prácticas sobre esos objetivos comunes, que afiancen un poco esa interconexión y esa reconexión entre los colectivos, que sean tanto a nivel local como colectivo, pero desde lo simple hasta lo complejo. Y sobre todo, se ha hecho mucho énfasis en la comunidad, en qué está pasando, por qué no fluye, por qué no. Gracias. Vale.
Pues muy bien, pues la dinámica del café diálogo se cierra aquí y esta información la vamos a guardar y tenéis hoy y mañana para pensar qué queréis hacer con ella, si alguien, algún entusiasta que quiera recogerla y pasarla al ordenador y no sé si hay que enviarla a algún lado. Pero bueno, no lo vamos a resolver ahora por cuestión de tiempo, pero que sepáis que tenemos nosotros el material y que vosotros ya como equipo y como grupo decidís qué queréis hacer con esto. Esto es vuestro, lo habéis hecho vosotras y es... ¿Vale? Yo creo que sería importante si hay un voluntario o no voluntario. Si alguien sale ahora, o tres voluntarios. ¿Quién tiene una buena cámara para sacar fotos? ¿Se puede sacar fotos también? Se puede sacar las fotos de los tres carteles grandes. Yo lo voy a grabar. Y si tres voluntarias se toman un papel, se pueden pasar los ordenadores sería ya. Muy bien. Ay, pero este no pertenece a este, ¿no? Ay, no, ponme. Es este con este. ¿Creéis que esto lo podéis hacer cuando terminemos para continuar? Ah, sí. Claro. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Bueno, pues entonces ahora hemos cerrado la dinámica y bueno, pues vamos a entrar así un poco en el cierre de hoy. Entonces, a mí me gustaría que tomaseis un momentito para pensar. No solo de la dinámica, sino de todo, sino desde que hemos empezado, ¿qué nos llevamos? Algo que nos haya sorprendido, que nos haya impactado o que hayamos aprendido. Y también, bueno, pensar en algo, os voy a dejar. No, pero. Es para vosotras ahora mismo. Yo siento falta de en esa asamblea de repente profundizar un poquito más en todo lo que has hablado. Vale, pero no, ahora no son. O sea, esta pregunta es para vosotras ahora. Y también la pregunta de qué os ha resultado difícil o qué os ha puesto en un límite. Durante no solamente el café de agua, sino también lo anterior. ¿Qué os ha resultado difícil y qué os ha puesto en un límite? ¿Os ha costado más? Yo me quedo con... Bueno, vamos a cerrar ya este espacio y el día de hoy. Recordaros que hoy simplemente es la primera práctica que vamos a hacer en este espacio asambleario. Aquí hay una agenda. Mañana empezamos a las 12:45 y 2:45, hasta las 2:45 con una temática. Y mañana por la tarde, de 6 a 8, hay otra temática para ir, de alguna forma, elaborando el proceso que hemos iniciado hoy. Estáis todas invitadas y bueno, estaría muy bien que siguieseis porque bueno, pues ya hoy hemos empezado a cortar algo, mañana vamos a seguir cocinándolo y de alguna manera se ha elaborado un trabajo que si os lleváis a casa y esta noche también lo reflexionáis, mañana podemos venir aquí con nuevas cosas y ver qué es lo que va sucediendo en este proceso. Hay pues nuevas dinámicas y nuevas propuestas y bueno, creo que por mi parte cerrar el espacio, muy agradecida de estar aquí, haber compartido, he visto como eso, mucho trabajo y bueno, gracias. Y ya la última cosita es que si alguna de vosotras mañana no va a venir y tiene como la necesidad de decirnos algo, pues que se puede acercar ahora y comentárnoslo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. ¿Y la caña? ¿Y la caña? Vale, yo si me apunta contigo con nosotros.
en nuestra vida. Tu pequeño Pablo Iglesias, hijo, yo quiero el poder, basta de tonterías. Sí. Ya, coño. También. Unos cuantos.